Bueno, creemos que es muy importante la señal que se está mandando desde el directorio de Televisión Nacional de Chile, sesionando fuera de Santiago. La primera región que visitan es la región de Coquimbo. Pudimos reunirnos con ellos y explicarles cuál es nuestra visión respecto a la importancia de seguir fomentando los procesos de descentralización, que las noticias tengan un foco regional, que las problemáticas que viven los y las habitantes de la región de Coquimbo se vean en el canal público y que podamos levantar un debate de fondo con mayor densidad sobre cómo vamos a tratar temáticas relevantes, cómo vamos a abordar la delincuencia, cómo vamos a abordar la matriz productiva, el crecimiento económico, el turismo, todo eso cómo lo vamos a abordar, pero con un enfoque regional. Bueno, sí, la verdad que esta visita es muy importante para nosotros porque venimos en el fondo a escuchar cuál es la percepción que tienen en la región de Televisión Nacional, a escuchar en qué podemos mejorar y también a contarles en qué estamos nosotros respecto de estos nuevos medios, ¿cierto? O sea, todo lo que tenemos para ofrecer. Y sin duda que todas estas reuniones, como la que hemos tenido con el delegado, como la que hemos tenido con los consejeros regionales, vamos a tener con universidades, nos va a permitir construir un mejor TVN para la región y también, por cierto, para las regiones a futuro, ¿cierto? Así que, y nada, la visita se da en el marco de que nuestro centro regional cumple 30 años próximamente, entonces escogimos este lugar como para dar inicio a estas sesiones de directorio. Sí, por supuesto, yo creo que es una señal, pero fundamental hoy día que el directorio, parte del directorio, esté en la región, precisamente porque está atingente a los procesos país, a los procesos que estamos viviendo en materia de descentralización, por ejemplo, ¿ya? Y por tanto, el poder dialogar respecto de los desafíos que tiene el rol, ¿ya?, de la televisión pública en nuestra región, en nuestros territorios, ha sido fundamental. Sí, agradezco la visita del directorio de TVN, creo que es muy oportuno hoy día descentralizar también las acciones de este canal, que yo personalmente no había tenido el gusto de haber compartido con ellos en alguna reunión anterior, así que estoy muy contenta de la visita y que afianza también los lazos con este canal de televisión. No vine yo solo, vino el directorio de Televisión Nacional de Chile y venimos algunos ejecutivos también del canal. La idea es poder reunirnos con distintos actores de la escena regional, ¿cierto?, para recoger sus impresiones, para recoger en qué TVN puede mejorar, también para contarles cómo TVN o lo que está haciendo TVN y para demostrar un poco que a TVN no le importa lo que pasa afuera de Santiago. Es una señal potente de descentralización. Venir a recoger ideas, venir a recoger inquietudes y estar acá creo que es súper importante. Además, tengo que decirlo, nuestro centro regional cumple 30 años en junio y de alguna forma también quisimos hacer un gesto estando acá.